Hi everyone, good evening. Hello. Hello. Hello, teacher. Hi, Hello, how are teacher. you? Day, did you have a good day? So. Did you work? ¿Trabajaron ahora? ¿Tuvieron un buen día? ¿Cómo les ha ido? Group teacher. That's nice. It's Wednesday, so we are at the middle of the week, a couple of steps off weekend. So let's begin today. Thank you for being on time. Muchas gracias por estar a tiempo. Espero que ese sea la tendencia con este grupo, ¿verdad? Que estén siempre a tiempo y pues eso les va a ayudar también en su progreso, ¿verdad? El no perder clases y recuerden que también la asistencia, los minutos de conectividad son importantes para la obtención de su certificado. Ahorita vemos poquitos, pero bueno, en honor a los puntuales vamos a empezar. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el módulo básico 1? Pueden levantar la manita de la pantalla. Ahí están participantes. Ok, Brian, José. ¿Y los demás? Eric, ok. ¿Y los demás son nuevos? Bueno, vamos a ver, creo que quizás la mayoría de los que están ahorita conectados y conectadas son nuevecitos. Entonces, los que ya venían del módulo anterior, pues ya saben más o menos cómo funciona el programa. Recuérdense que es de carácter obligatorio, ¿verdad? En la medida de lo posible, si tienen encendida la cámara, se les va a agradecer para poder pues ver que están interactuando, que están atentos. Recuérdense que ese es punto que se les dijo en su reunión previa, ¿verdad? Con los coordinadores. Es requisito de INSAFOR que tengan su camarita encendida. Y esto nos garantiza que pues, aparte que sí es la persona inscrita la que está ahí, está participando, está atento en las clases. Y pues así evitamos también distraernos. Gracias a los que ya encendieron su camarita. Vamos a empezar con una breve introducción. Ya tenemos 11 conectados, al menos ya está la mitad del grupo. Vamos a ver. Aquí está. Can you see my screen? Are you able to see my screen? Sí, correcto. Excelente, gracias por confirmar. Bueno, es un gusto tenerles acá a todos y todas. Mi nombre es Flor Guerrero y yo voy a estar a cargo de este submódulo básico 2. Así un pequeño introducción en cuanto a mi formación académica. Pues saqué mi profesorado en idioma inglés en la Universidad de El Salvador con un diplomado en didáctica y planificación. Experiencia laboral, Regal International, que es un poco más de 2 años de trabajar con ellos, ya por tercer año, con Regal, que es su proveedor de su clase de inglés en colaboración con INSAFOR. Y pues tengo un poco más de 2 años de experiencia en el área de call center en inglés. Y soy facilitadora del idioma inglés desde el 2005. Pues ya tengo bastantes años dando clases. Pues es lo que me gusta, lo que me dedico más que todo y para lo que estudié. Debido a la pandemia, pues me tuve que meter en un call center y pues ahí estamos todavía batallando. Pero mi área, mi especialización es profesorado, me encanta dar clases y pues lo hago con mucho gusto. Vamos a ver, en cuanto a las tareas y evaluaciones, recuerden solo un breve repaso de lo que ya se les había mencionado.
En su previa reunión con coordinación y administración de inglés corporativo, es necesario que ustedes tengan como un mínimo de 8 o el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar su curso satisfactoriamente. Recuerden que son varios requisitos que van de la mano. No es solo que ya terminé mis tareas, ya completé la plataforma, entonces ya tengo mi certificado y hasta ahí. No, ese es parte de el que usted vaya completando sus tareas de la plataforma. Esto, no sé si hay preguntas con lo de las tareas. Pueden levantar su manita, habilitar su micrófono. No Si questions. no compartimos la misma plataforma del módulo pasado, se habilitaría una nueva plataforma. Es nueva plataforma. No sé, me imagino que les mandaron sus enlaces por medio de un correo. Importante su pregunta, Brian. Si tienen ese enlace, es una nueva plataforma y tienen que comprobar que está, pueden acceder, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues le puede generar inconvenientes, se puede atrasar y eso le puede que piensen que usted no está haciendo las cosas, ¿verdad? Que hay abandono. Entonces, es buena su pregunta, Brian. Por favor, todos confirmen que tienen acceso a la plataforma. Es un enlace nuevo, todo, incluso el enlace del grupo de WhatsApp, todo se hace nuevo cada módulo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, las tareas se encuentran en la plataforma, todo se trabaja en la plataforma y están justo después del video de cada clase. Ya vamos a entrar en la plataforma para ver más a detalle estos puntos. Todas las tareas son de los temas ya cubiertos y tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche. Son cuatro unidades, cuatro secciones, y esto pues es una unidad por semana, es lo que se cubre. Entonces ya digamos que como empezamos miércoles sería para el lunes, martes. Para el martes de la próxima semana, ustedes ya tendrían que tener completo por lo menos la sección 1 en cuanto a tareas. Si se pueden adelantar, muchísimo que mejor. El midterm es como a mediados, no le hagan caso a esta fecha, sería a mediados bueno, para la segunda semana de clases, cuando terminamos la clase número 10, ya debe de terminarse el midterm exam, que también está en la plataforma. Luego, al finalizar la sección 4, tienen que igual llevar de la mano todas las tareas y el examen final, que también se encuentra en la plataforma. El manual también lo descargan en PDF de la plataforma y acá pues no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Eso es por cuestiones de derechos de autor, ¿verdad? Como recuérdense que estos videos de las clases se suben a YouTube. Entonces, para evitar tener problemas de ese tipo que nos vayan a bloquear, entonces no utilizamos materiales de terceros. ¿Qué les quiero decir? No les puedo poner una canción en la clase, ¿verdad? Como para practicar listening y cosas así. Hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Igual de repente si les pongo a practicar en algún enlace, puede que si tengo que meterme a su grupo, les pida que dejen de reproducir antes de que yo entre para evitar inconvenientes. Pues que es importante siempre que hagan prácticas, etcétera, y no siempre podemos crear material, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Igual el material tiene enlaces a los que no vamos a accesar durante la sesión, ¿verdad? Usted puede accesar a ellos en su tiempo de práctica, en el tiempo que usted le dedique a estudiar. Recuérdese que esto pues no es suficiente que 2 horas en la noche que tal vez estamos cansados, una jornada larga de trabajo, lo que sea, el estrés del día a día. Entonces, son 2 horas de clase diaria y luego todos los demás resto de horas del día ya no lo practicamos. Entonces, sí es importante que le dedique un poquito más para que pues sea más productivo y avancemos de mejor manera.
Recuérdense que es importante que usted introduzca su nombre completo al conectarse. Cuando nos conectamos a la meeting, por favor, asegúrese de poner su nombre completo. Ya nos ha tocado que tenemos tres, cuatro Juan Carlos en la misma clase. Entonces, ¿qué los diferencia? Los apellidos. ¿Cómo vamos a saber cuál de los Juan Carlos es el que conectó a clase? Es por eso, teniendo su nombre completo, ¿verdad? Por eso es importante. Así que si no lo ha hecho, lo puede modificar. Y si no, pues ya para el día de mañana, cuando usted se conecte, asegúrese de escribir su nombre completo tal y como aparece inscrito. A veces pasa que nos conectamos de un dispositivo y ahí nos aparece el nombre de Samsung Galaxy, todo el modelo, ¿verdad? Entonces no tenemos manera de saber quién fue esta persona que se conectó. Entonces es importante que cambien el nombre, pongan su nombre completo y si están como oyentes, tienen que colocar la palabra oyente después de su nombre. Por ejemplo, José Alfredo Hueso López, entre paréntesis, oyente, ¿verdad? Si es el caso, ¿verdad? Si no, pues no necesario. La cámara debe de estar encendida durante toda la sesión. Recuerden, es requisito de INSAFOR que se nos exige, ¿verdad? Y se les hace saber desde un principio que es importante, ya les decía, por muchas razones. Primero, por auditoría. La segunda es por participación, interacción, saber que usted está ahí, que está atento, que está participando, que no se nos ha dormido, que no anda por ahí cocinando o viendo qué come, ¿verdad? Pueden comer antes de la clase. Y si no, pues yo sé, a veces hay personas que vienen manejando y se conectan a la meeting para no, por lo menos venir escuchando, ¿verdad? Y no perderse la explicación. Entonces me dicen, me escriben separado, que vienen en el tráfico, que no pueden conectar la cámara, está bien, se vale. O de repente llegaron tardecito de trabajar y no les dio chance de cenar, entonces apagan la cámara, solo me avisa, necesito comerme un sanguchito, voy a apagar la cámara mientras como, pero aquí estoy. Entonces, perfecto, apagué la cámara, como tranquilo, y pues luego la enciende. Luego, con la cuestión del sonido. Bueno, se dice minimizar el sonido ambiente lo más posible. Lo único que podemos hacer es retirarnos, ¿verdad? Buscar un espacio lo más lejos del ruido. Puede ser, hay personas que se van al patio de su casa, ¿verdad? Está bien. O en su habitación, etcétera. Y siempre tratar de mantener el micrófono en silencio, porque de repente se le olvida a la mamá que está en clase y anda ofreciendo chancletazos, entonces después nos desconcentra, se hace ruido, entonces mejor mantengámoslo en silencio para evitar esas situaciones, ¿verdad? Mantenerlo en silencio, claro, si usted quiere preguntar algo, si va a participar, si va a hacer un roleplay, asegúrese de luego volver a silenciar el micrófono, porque a veces a mí también estoy viendo, explicando, pasando diapositivas, chequeando una cosa a otra, entonces ya se me olvida y ahí está el ruido al fondo distrayendo o haciendo que la clase pues sea un poco más difícil de entender. Entonces estén pendientes, colaboren en ese sentido, ¿verdad? Tratar de mantener su micrófono en silencio mientras no estén participando, ¿verdad? Claro, su participación activa también es importante. ¿Por qué? Porque recuérdense que estamos aquí aprendiendo, si no, no estuviéramos, ¿verdad? Acá. Entonces, la idea de que usted participe es que se les escuche, ver a dónde podemos mejorar. Si usted no participa, si usted no hace los diálogos, ¿cómo voy a saber yo qué palabras necesitamos reforzar, pronunciar, etcétera? Entonces, por eso es importante que siempre estén participando. El micrófono es suyo. Entonces vamos a levantar la mano para que haya un orden, vamos a participar para poder desarrollar la mejor manera posible el speaking, pronunciación, etc. La asistencia, lo ideal es que sea el 100%, que usted esté conectado a todas las clases, traten de no faltar. ¿Por qué? Tenemos un 80% como mínimo y ese 80% se deja así
porque dando la flexibilidad de que de repente con tanta lluvia se nos cae el internet, se nos cae la conexión, entonces ni modo, son eventualidades, ¿verdad? Que un accidente de tránsito, llegué tarde, ya no me pude conectar, entonces ahí está ese pequeño espacio para emergencias. Tratemos de cuidarlo, ¿verdad? Precisamente por eso, porque ahorita yo digo, estoy viendo una película, está buenísima, no me voy a conectar. Y entonces no me conecto a la clase porque la película, ¿verdad? Pero el día de mañana me quedé atorada en tráfico, ya perdí otra clase, ¿verdad? Entonces, guardar ese margencito de verdad para netas emergencias que suceden, porque si no tiene el 80 como mínimo de asistencia, de conexión, entonces no se le va a otorgar su certificado. Aunque tenga completísima la plataforma al 100%, se sacó 10 en todo, pero no se va a poder. Acuérdense que son requisitos, asistencia, tareas, la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Son cosas que van de la mano para que usted pueda obtener su certificado. Cumplir con los 120 minutos de clase, es decir, las 2 horas, le genera asistencia efectiva por cada sesión. Nosotros pasamos la lista 2 veces. Okay. Se toma en 2 ocasiones mínimo, a las 8 y 20 se pasa el primer control de asistencia y a las 9 y 40 el segundo, antes de terminar la clase. Esto nosotros ponemos presente, ausente y luego esa información que nosotros enviamos, como hacen una comparación con el reporte que genera Zoom, de cuántos minutos estuvo usted conectado o conectada, queda registrado en Zoom. Entonces, por eso es importante que se conecten a la meeting. Como les repito, hay gente que a veces les agarró la tarde, van en el camino, se conectan desde el celular y ya dicen, no puedo conectar la cámara porque voy conduciendo, voy en el bus, etcétera. Se vale. Pero traten de siempre estar conectados. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente, ¿vale? Entonces, y tener cámara encendida. Aunque digan y que no me está viendo, pues si aquí estoy, tienen que decir presente, ¿verdad? Habilita su micrófono, diga presente y luego lo ponemos en silencio. Las sesiones uno a uno son disponibles cada clase. Entonces, ahora, por ejemplo, la primera persona en la lista me parece que es Ana, me parece. Entonces, tendría 10 minutos al finalizar de la clase para aclarar dudas con el facilitador, en este caso mi persona. Esos 10 minutos son para que usted aclare dudas, tal vez dar un retroalimentación de cómo se siente usted en la clase, qué siente que le ayuda, algo que le guste, algo que quiera que se haga más. Y nosotros tratamos de adaptarnos, ¿verdad? Porque su opinión, el cómo usted se siente también es importante. Siéntanse en libertad de decir, habla muy rápido, quisiera que hable más despacio porque me cuesta entenderle, etcétera, ¿verdad? Entonces tratamos de llevar inglés, poco español también. La gramática me gusta explicarla bastante en español porque pues es una parte un poco complicadita para muchos. Entonces siéntanse en libertad, de verdad que estamos para ustedes, para servirles, para ayudarles y no me voy a molestar que de repente me digan siento que habla muy rápido. O quiero que explique nuevamente este tema porque no lo entendí. Quiero que, si por favor puede dar más ejemplos, para eso estamos. Así que siéntanse en libertad de hacerlo. Permisos no disponibles. ¿A qué se refiere eso? Nosotros los facilitadores no estamos autorizados a dar permiso. Entonces, puede que usted no pueda asistir por A, B, C razón. Nosotros no podemos dar permiso. Entonces, lastimosamente, si usted me dice, le pido permiso para faltar porque estoy enfermo, porque tengo que asistir a alguna reunión, etcétera, nosotros no estamos autorizados a darle permiso, ¿verdad? Así es que sé que a veces son cuestiones de trabajo, etcétera. Está bien que avisen, pueden decir, no me voy a conectar por esta y esta razón, y traten de hacerlo al chat del grupo. Porque así les queda registro que usted avisó y ya los coordinadores están sabedores, ¿verdad? Porque igual les pueden contactar para saber el motivo de su ausencia. Entonces a veces ellos van y revisan
el grupo, ¿verdad? A ver si se reportó. La situación, la emergencia, como les decía, ¿verdad? Solo maneja más que todo la parte de administración. Así que traten de hacerlo a través del chat de WhatsApp. Como ya decíamos, botón silencio todo el tiempo, a menos que vayan a hacer un diálogo, un roleplay, una presentación. Y luego, pues silenciar, cámara encendida la mayor parte del tiempo, como sea posible, ¿verdad? A menos que tengan alguna eventualidad, que se sientan mal de salud, que vayan de camino, que vayan en el bus, etcétera, o que vayan a comer algo porque no les quedó chance antes de la clase, se puede. Ahora, el chat, tenemos el chat de la meeting, el chat de Zoom, pues ahí hay un botoncito de mensaje, ahí ustedes pueden seleccionar si ahí está para todo, ¿verdad? Pero si usted quiere directamente que el mensaje sea para mí, ahí selecciona al host o a la persona que está como host en la reunión, ahí le sale como, o inglés corporativo, ahí sale. Entonces, cualquier cosa que quieran hacerme saber por el chat, ahí lo pueden hacer. Cualquier pregunta también de la clase, a veces lo utilizamos para escribir ejemplos, y ahí está. También tenemos el chat de WhatsApp. Ahí podemos compartir cosas relacionadas a la clase. Creo que ya compartieron el material del curso por si no lo han podido descargar de la plataforma. Ahí está en el chat. Yo usualmente les mando la presentación que utilizo para la clase, así es que se las voy a mandar en un momento, lo que les voy a presentar en la clase, al grupo de WhatsApp. Así es que si no se han unido, pueden unirse todavía. Igual, recuérdense que esto se les manda un enlace para que ustedes lo hagan voluntariamente, porque hay personas que por motivo de privacidad, por lo que sea, no les gusta unirse a esos chats y se respeta, ¿verdad? Se respeta, no lo hace, pero recuérdense que por ahí se envía información también importante relacionada al curso en el que están inscritas. Ahora, pueden mandar cualquier cosa relacionada con la clase, como les digo, decir aquí encontré este video sobre el presente simple, lo encontré útil y les comparto, vea, una aplicación de algún diccionario, etcétera. Pueden compartir cualquier cosa relacionada al aprendizaje del segundo idioma, en este caso inglés. Pero no podemos compartir cadenas, no podemos compartir memes, nada que no esté relacionado a la clase. ¿Dudas o preguntas con esto? Ah, ok. Todo claro, teacher, por el momento. Gracias por confirmar. Yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, claro. Sí, Juan. Piense que hemos recibido el link para ingresar a la plataforma en mi correo. Ah, ok, voy a pedir entonces que me escriban. Pueden, bueno, ahí les aparece. Okay. Ya les voy a decir, pero ahí en el chat del grupo estoy yo también. ¿Cómo dice? Bueno, ahí me escriben, ya les voy a mandar la presentación del PowerPoint y ahí les va a quedar mi número. Me pueden escribir también a mi personal para recordarme, Juan Pablo, recuérdeme su nombre, ¿verdad? Es Juan Pablo Rodríguez, para que pedirle que le reenvíen, ¿verdad? El enlace de acceso a la plataforma y ya yo voy a hablar con administración para que le ayuden. ¿Algo otra pregunta, duda? Muchas gracias. Bien. Ok, entonces voy a dejar de compartir esto porque pues sería todo con respecto a la introducción y vamos a ver la plataforma. Así es cuando ingresamos a la plataforma, dice inglés principiante módulo 2. Anteriormente hicieron el 1, entonces ahora dice módulo 2, es un enlace diferente, ¿verdad? En la cual ustedes vienen, se meten, ahorita vamos a empezar la sección 1. Solo le damos clic y ahí vemos
la videoconferencia número 1, simple present, etcétera. Vemos la primera tarea. Todas estas donde está el lapicito son las que es obligación que las tengan completas. Son, creo que son 5, nada más son 5 tareas que pues si pueden ir completando una día a día, es como lo mínimo, ¿verdad? Pero si se pueden adelantar, mucho que mejor. De pronto acá les aparece un video, eventualmente es este, pero después de cada clase es que subimos nosotros los videos. Por ejemplo, ya mañana en la 1, que sería esta, ahí va a estar el video de la clase de ahora. ¿Okay? Y después de cada video hay un foro de discusión. Ahí ustedes pueden escribir cualquier práctica, cualquier ejercicio que hayan hecho relacionado a la clase del día. Esto nosotros tenemos acceso a verlo y ahí pues vamos teniendo una idea de cómo están trabajando, ¿verdad? Es una como ejercicio extra, pero esto no es evaluado, ¿verdad? Este que dice discusión, este no es evaluado. Y como les repito, aquí pues se van poniendo las clases de cada día. Ya el día de mañana pues va a estar el video de la clase de ahora ya posteado aquí en la plataforma. Acá tienen los ejercicios que tienen que hacer que son relacionados al tema. Para descargar el manual ya se mandó al grupo de WhatsApp, pero pues si usted lo puede descargar también desde acá. Entonces se va para acá y pues ahí ya descarga el PDF. Hay personas que lo imprimen. Pues si les gusta trabajar en físico, hacer sus apuntes ahí en la impresión física, pues es, a mí me gusta mucho trabajar así, hacer, pues subrayar, tomar apuntes, etcétera. Está más que bien. Pero como les digo, eso ya es de cada quien, ¿verdad? Si tiene el chance de imprimirlo, that's okay. Si no, pues nada más descarga y lo tiene en su computadora. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No sé si tienen preguntas sobre esto, la plataforma. Pero ¿no? Claro. Perdón, el grupo de WhatsApp es el del 7237-0485. Ya les voy a mandar el enlace en el chat de la meeting. Porque ahorita no. Sí, porque no me veo, no veo el chat. Sí, fue un enlace nuevo que mandaron. Ya ahorita se lo busco. Ya. Pero no fue el de Luis Bonilla. No, Luis Bonilla no dio de salida. Luis Ponía es de administración. Él sí se los puede que él se los haya mandado. Ahorita se los mando yo el link para que se unan. Ya en unos momentos le voy a estar enviando también la presentación de la clase de ahora. Ahí está el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Déjeme confirmar. Sí, este es. Ese es el enlace para que se unan. Vamos a darles un chancecito. Bueno, si no hay dudas o preguntas, vamos a empezar. Aquí ya están cayendo los mensajitos que se están uniendo. Ok, muy bien. Ramiro acaba de escribir. Ahí le voy a mandar un sticker para que sepan que soy yo. Vaya, este es. Y ahorita les comparto también en un segundo la presentación. Esto, como les decía, la presentación es como algo, en lo que incluyo, en lo personal les incluyo más ejercicios porque siento que de pronto no es, siento que son muy poquitos ejercicios
A veces necesitamos practicar y la idea, recuérdense, de las sesiones uno a uno y de las secciones en general es ampliar el conocimiento, ¿verdad? Ampliar lo que está en el material. Entonces, para eso es que ya le puedo compartir esto. Okay, aquí estamos, básico 2. Siempre le voy poniendo como pequeños recortes del material porque es una combinación. No le voy a poner nada que no esté en el material. Todo está, por ejemplo, en el módulo 1, los que vienen del básico 1 vieron el presente simple. ¿Qué recuerdan de eso? A ver, los que estuvieron en el módulo anterior. Temas que han visto, que recuerdan. Los verbos. ¿Qué temas vieron? Pues de eso, teacher, vimos los verbos. Verbos. Los auxiliares, teacher, do and das. Auxiliar do y das. Posiciones de lugar y de tiempo. Exposiciones de lugar, tiempo. Bueno, ahí por ahí anda la idea, ¿verdad? Sí, se utilizan auxiliares en el presente simple. Vamos a ver, ahorita ya les compartí el material, ya les compartí el PowerPoint. Vamos a empezar con un ejercicio que lo van a desarrollar en grupo. Ahorita les explico. El presente simple, créanme, es uno de los tiempos más complejos en el sentido de que hay mucho que practicar. Son varias reglas y quiere mucha práctica. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Okay. Estos son los temas que se van a cubrir. Acá está en la unidad 1, que es eventos relacionados al trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Describe regular activities in the workplace. Describe everyday situations. Identify requests for specific personal finance information. Talk about financial information and work perks. Scan specific information field in an informative document. For vocabulary, Monday activities, check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, etc. Time expressions, such as, for example, every week, every year, monthly, daily, etc. Expression to ask about money. As you may see here, it's a work-related and daily activities. Las actividades diarias se expresan en presente simple. Entonces, por eso vamos a hacer un repaso del presente simple a ver qué es lo que recuerdan. Para eso tengo este documentito que está en la presentación que les acabo de enviar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Find and correct the mistakes. Okay, so the first one is already done for you as an example. So it says, he go to bed early. The mistake is in the verb. It says go. The correct spelling for this one is goes. ¿Por qué? ¿Por qué es correcto goes y no go en esa oración? Porque para he, she, we debe de ir la S adicionada y cuando termine en vocal tiene que ser ES. Excelente, Ramiro. Excelente, muy bien. Cuando hablamos en tercera persona, que ya los mencionó Ramiro, he, she, it es tercera persona. Singular, es importante, singular. Entonces, cuando hacemos oraciones afirmativas en tercera persona singular, el verbo tiene que alterarse. A la mayoría de verbos se les agrega S, ¿verdad? Pero hay ciertas reglas, como por ejemplo los que terminan en O, como do, go, a eso se les agrega ES, ¿ok?
A veces es y, etcétera. Entonces, ese es el ejemplo de lo que vamos a hacer. Ahorita ya vimos el por qué. Ya Ramiro dijo, es por esta razón. ¿Verdad? Estamos haciendo un repaso. Estamos desempolvando lo que vimos en el módulo básico 1. Así que pues vamos a hacer ese repaso, encontrar el error y corregirlos. Aquí está con el verbo be, con los demás verbos, hay preguntas, oraciones afirmativas, negativas. Entonces, ustedes tienen que encontrar dónde está el error, corregirlo y pues si pueden hacer un refuerzo, ¿verdad? Tal vez hay compañeros o compañeras de que todavía no está muy claro el tema. Ustedes, la idea es que se ayuden, ¿verdad? Para eso voy a habilitar los breakout rooms. Le va a aparecer un mensajito en la pantalla. Y ustedes tienen que hacer clic, si está en inglés va a decir join o unirse en español. Y ya van a quedar en grupos. Alguien del grupo puede compartir pantalla para que todos estén viendo lo mismo, etcétera, o haciendo apuntes. Hay gente que es muy como dada a cosas de la tecnología, entonces pueden trabajar en el mismo documentito, mancharlo, hacerle apuntes, o lo pueden ir haciendo tomando notas en el cuaderno. No, ahí cada quien va a decidir cómo trabajar. Y luego terminado el tiempo del breakout rooms, le va a salir que el tiempo se está agotando o que ya se cierra la sesión, pero aún le da un minuto para que ustedes terminen lo que están haciendo. No es que, oh, ya, salud, ¿verdad? Y a veces dejan todo a medias y me salgo porque ahí está el mensajito, ¿no? La sesión lo saca automáticamente después de 60 segundos. Así es que vamos a crearlos y antes de hacerlo le voy a habilitar. Creo que ya lo validaron ustedes, ya lo hicieron, ¿verdad? Ah, pero si tienen dudas sobre eso, también lo puedo subir. Vamos a unirnos a los grupos. Ah, pero hay una parte que creo que no la vi. ¿Qué vamos a hacer? Hola, resolver. Entendí que resolver lo de el documentito que ella mandó, pero ¿quién lo puede compartir? Yo tengo problemas a la hora de compartir. A mí se me dificulta también compartir. Nadie está desde la computadora. Pueden descargarlo, conectarse en WhatsApp, descargarlo en la computadora y ahí lo comparten. Ahorita quiero ver si lo puedo compartir bien. Va a tocar así, así nomás. No me da. No le da. Y si no es posible, lo hacemos partir, aunque es un poquito más difícil. Si gustan, se los pongo aquí para que tal vez tomen una captura si no lo han descargado. Pero no me puedo quedar en la meeting porque tengo que ver los demás grupos a ver si necesitan algo o cómo están haciendo. Pueden tomar una captura y luego tal vez ya es más fácil compartir. Listo. Gracias, teacher. Ok. Gracias. Thanks, teacher. You're welcome. No me entiendo. Ok. ¿Estás comenzando? Sí, se ve. Se ve, ok. El error hay que encontrar, ¿verdad?
Ajá, Edith, acaba corrigiendo. So, number two, it's a question and it says, does they live in Canada? What is the mistake there? ¿A dónde está el error ahí? Does. Tiene que ser do. Do they live in Canada? Do they live in Canada? Exacto. Tiene que ser do porque el does lo utilizamos para será persona. Persona. Y ese no es una tercera persona, es un plural, they. So we need to put do. Do they live in Canada? Y así pueden ir compartiendo y resolviendo el resto. Okay. Okay. A ver. ¿Cómo van acá? Ahorita estamos viendo si compartimos la pantalla. Excelente. Okay, ahí está. Okay. Gracias. Vamos a encontrar los errores, ¿verdad? De cada oración, por lo que veo. Sí, así, sí. Okay. Así, si gusta, empiece uno cada oración y vamos viendo. Vale, ¿quién empieza? Yo, si gusta. Vaya. Bueno, el número dos sería, como está ahí, es that they live in Canada. Pero ahí, no sé, se llevaría el EF. Ah, el do. Ajá. Sí, correcto. Porque das solo es para tercera persona. Entonces sería today. Correcto. Sí. La tres sería usually cooking. No, o ¿cuál? Usualmente cocino. Sería en vez del I am, I do. Preguntémosle bueno, no sé si es que acabo de entrar. Creo que aquí está la coach, creo que. Sí, aquí estoy. Ah, ok. ¿Nos podría ayudar en la número 3? Ok. Por favor. Vamos a ver. I am usually cook dinner for my family. Ajá.
¿Qué creen que está mal ahí? Bueno, estaba diciéndolo. ¿Alguien dijo por ahí el am? Sí, I am en vez de I do, no. O cambiar esa palabra, no sé. No sé, coach, mi opinión. Usually es una frecuencia, ¿verdad? Con lo que se está, con lo que se hace. Sí, pero aquí es algo que, bueno, se los voy a explicar también cuando ya todo se haya terminado y chequeamos el trabajo. El presente simple se llama simple porque no podemos combinar dos verbos en el mismo oración. ¿Ok? Ok. Se puede tal vez en presente continuo, pero acuérdense que en el continuo sí, sí uso am, is, are, pero el otro verbo tiene ing. Esto en sí, presente correcto. Simple no puedo poner los dos verbos así porque ya en la oración no tiene sentido. Yo digo, yo estoy usualmente cocinar la cena para mi familia. Entonces ahí el am está de más. De más. No lo necesito. Y esto básicamente cuando está el verbo to be, que es am, is, are, no debe de haber otro verbo. Ahí está el otro verbo, es otra acción que es cocinar. Entonces no puedo tener los dos. Y para esta oración el que hace sentido es cocinar, cook. Entonces voy a dejar cook y voy a eliminar am. Ah, ok. Gracias. Thank you, coach. Welcome. El número 4 sería do en vez de are. Do they have a meeting every week? Iniciando una pregunta también, va por iniciar la pregunta. Sí, sí, y aquí con el verbo está iniciando. Do they? Sería dos. They usually drive in to work. No, ahí está bien. Ahí el verbo el tiene ING. Que está mal. No tiene que ser ING. Tiene que ser el verbo normal. Entonces sería do they usually drive in? No. Drive to work. That is correct. Así es, ¿verdad? Sí. Do they usually drive to work? Ok. Estamos de acuerdo. Y ahí la 11 sería Jenny is not work at a restaurant. La S, el verbo sería works. Sí, works, ¿verdad? Sure. Porque she Jenny is not works at a restaurant. ¿Estamos de acuerdo con la 11? Yes. Okay, la 12. She works. La S. La S de worries no debería de ir, ¿verdad? Sí. She worried too much about the exams. Okay, estamos de acuerdo con la 12. De ahí la 13. My father wants to travel to Spain. My father wants to travel. La S. La S del verbo. Want. Want. Sería want. My nada father más. Wants. Sí, la S de want. Travel. Travel. Sería la S de más en el verbo. Sí. Ok. De ahí la 14. When you study English. Aquí falta el do. What, why do you study? What do you?
what do you study English? ¿Verdad? Sí. Falta la do después de why. Yes. Y ahí la 15. She don't. He doesn't drink tea. She don't drink tea. No. Aquí tendría que ser. Yo creo que cuando lleva el doesn't, como que no, como que el verbo don't. Se recuerdan que no se tenía que alterar, creo yo. Ah, sí, es verdad. Ajá. Entonces, en ese caso, aunque sea ella, perdón, él. Él. Siempre sería drink. Ajá, porque lleva el doesn't. He doesn't drink tea. That uh-huh. is correct. Y el auxiliar hace la función de decir qué tipo de persona es. Entonces, por eso el verbo ya no se altera. Gracias, uh-huh. teacher. Entonces sería drink. Sí. She doesn't drink tea. Exacto. El okay. verbo solo se va a alterar cuando está haciendo oraciones afirmativas en tercera uh-huh. persona, porque la oración afirmativa no lleva auxiliar. En cambio, una pregunta y una oración negativa sí lleva el auxiliar. Entonces, como ya está el auxiliar de tercera persona, ya no es necesario alterar el verbo. Excelente. Gracias, teacher. 11. ¿Cómo última? Les quedó la 11? Porque los he estado escuchando, pero con la 11 hay sí, algo por ahí. En la 11 sí va a ser la observación. Yo creo que, eso, pues, que tiene que ser... Jenny doesn't work at a restaurant. Excelente, eso es lo correcto, porque está el verbo work. Entonces, con los demás verbos, por ejemplo, aquí dice is not, pero no tiene sentido. Correcto. Not. Y tengo el verbo trabajar. Entonces, recuerden que esto es presente simple. Si fuera presente continuo, tal vez podría decir Jenny is not working at that restaurant. Pero como estamos hablando en simple, no puedo tener el is con cuando uso am, is, are, si decimos not. Pero como aquí el verbo que necesito es work, ¿ok? Y cuando es un verbo que no sea ser o estar, el auxiliar de negación es present. Y en este caso, para tercera persona, doesn't. Doesn't. Jenny doesn't work at a restaurant. Ok. Corregimos eso entonces. Gracias, teacher. Una parte del presente simple con el verbo be es diferente a presente simple con los otros verbos. Uh-huh. Continúe. Nos faltaría una, ¿eh? La 16. They aren't. They aren't start class in the morning. Okay. Esa sería la última, ¿verdad? Sí. Okay, terminamos.
Veamos si ya todos están por acá. Y ya. Ok, ¿cómo les fue en el repaso? ¿Cómo sintieron? Muy bien, gracias. ¿Sirvió? Sí, sirvió. Muy bien, que me alegro. Entonces, vamos a chequear todos juntos cómo les quedaron. Estuve pues un ratito en cada grupo. Ahí los escuché compartiendo ideas y recordando parte de lo que vieron en su módulo anterior. Ahora vamos a chequear las respuestas acá. Vamos a empezar, bueno, la primera, que sería que ya está hecha. Entonces vamos a empezar con la número 2. Glenda, Glenda Carolina, what is the correct one for number 2? What do you have? Glenda. Buenas noches, teacher. Hello. En la número 2 me dijo, ¿verdad? Oh, ¿no recuerda? Or you don't have it? ¿No la tiene? Sí, sería das, creo, ¿verdad? Se ocuparía el das. Das es el error. Does they live in Canada? That is not correct. ¿Cuál sería la opción correcta? Ahí está, no la note. No la noto. And no worries. ¿Alguien que le quiera ayudar a Glenda? Do. Sería do, teacher. Sería do. Ajá, exacto. Muy bien. Porque el does nada más lo vamos a ocupar con he, she, it. Para las demás personas, do. En este caso, do they live in Canada? Good. Thank Now, you. You're welcome. Jose, do you have the number 3? 3, I am, sería el error. Es decir, sería, I usually cook dinner for my family. Excellent. That is correct. I usually cook dinner for my family. Bien, ahí pues hay que hacer un pequeño pausa. Acuérdense, I am es como decir ser o estar, ¿verdad? Entonces estamos viendo el tiempo presente simple. ¿Okay? En presente simple no se utilizan, usualmente no deben de haber dos verbos en la oración. Sabemos que am es verbo, cook es verbo, entonces no pueden haber dos verbos en la misma oración. Y en este caso, am sería el que está de más. No lo necesito porque pierde sentido la oración. So I said, I usually cook dinner for my family. En algunos casos, sí necesito dos verbos en la oración, pero se tienen que separar, ya sea con infinitivo o con gerundio. Ya lo vamos a ver más adelantito, hay un ejemplo para eso. Number 4, I guess. For a volunteer. Do they have a meeting every week? Excelente, María. Thank you so much. Do they have a meeting every week? Excellent. Thank you. So, ahí no necesito ser o estar, ¿verdad? Porque tengo el verbo have. Entonces, cuando tengo otro verbo que no es ser o estar, ahí es donde ocupo auxiliar, ¿verdad? Si el verbo am is are, él no ocupa auxiliar. Pero él es verbo, es auxiliar, pero ahí tengo el verbo have. Entonces, con eso, quito el ser o estar y pongo el auxiliar. Es como separar el presente simple con verbo to be. Es una cosa. Siempre que usamos am, is, are, no utilizamos auxiliar. Cuando vemos am, is, are, no me pongan do, no me pongan does, ni doesn't, ni don't. Porque am, is, are, él no necesita auxiliares. Para ser negativas, usamos not cuando es am, is, are. Con los demás verbos, don't o doesn't, dependiendo de la persona. Bien, María. María, escoja a alguien para que nos dé la número 5. Oh,
José Alfredo. El primero. Ok, gracias. Número 5. She does. Es, she doesn't like tennis, ¿no? Excelente, doesn't. Ajá. Para he, she, it, el auxiliar negativo es doesn't. Doesn't. Very good, José. José, choose yeah. someone else for the number 6. A ver. Eric Josué Reyes Molina. Does he? Eric. Eric. Eric, ¿está o no está? Está la cámara apagada. Bueno, quizás escogemos a otra persona. Marjorie. Marjorie, ok. Tengo duda. Realmente en la número 6 tengo duda. En la 6 tiene duda. Ok, no se preocupe, Marjorie, le vamos a ayudar. Dice, does John has enough money? Acuérdense que cuando está el auxiliar, el does es auxiliar de tercera persona. Entonces, y se llama auxiliar porque, ajá, excelente. Does John have enough money? Tengo el auxiliar, no conjugo el verbo en tercera persona, porque el auxiliar, pues se llaman así, porque me está ayudando a indicar que es tercera persona. Entonces ya no necesitamos alterar el verbo. Y eso sucede en preguntas, pero las preguntas son con do o con does. Y en oraciones negativas, que usamos don't y doesn't. Entonces en esos casos ya no necesitamos alterar el verbo. Muy bien, Marjorie. Por ahí medio se acordaba. Sí, no, menos mal que en la de más abajo sí me acordé de eso, pero en ese se me había ido el has y el have. Sí, entonces, acuérdense, ahí have, sin alterar el verbo, porque ahí está el auxiliar haciéndome el favorcito de decir, es tercera persona, does John have enough money? Marjorie, escojamos a alguien para el número 7. Ok, vamos a ver. Ramiro Rafael. Buenas noches. La número 7, el error está en el verbo. Le falta la S. He knows the answer. Exacto. Muy bien. Ahí sí alteramos el verbo que no hay auxiliar. En oraciones afirmativas no usamos auxiliar. Así es que sí nos toca modificar el verbo tercera persona singular. Excelente, Ramiro. Escojamos el número 8, por favor. Déjeme ver. Silvia. Buenas noches. La 8 sería Robert plays basketball. Baseball. Baseball on the weekends. Plays. 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 Ajá. Play. Sin E, ¿verdad? Ahí no necesitamos la E. Play. Ok, excelente, Silvia. Escojamos a alguien para que continúe con la 9, por favor. Juan Pablo. Juan Pablo. They have lots of time. Okay, this is the number 8. I think it's 9. Yeah, 9. Mm-hmm. 9, sorry. I think that the correct statement will be they have lot of free time. Free time. Ajá, they have. Excelente. Ahí el verbo no tiene que llevar la S. Ajá, no tiene que llevar S. No es has, es have, porque es plural. So, excellent. Ayúdanos con alguien para el número 10. Voy a ver, perdí conexión un ratito, me desconecté, no sé quiénes ya pasaron. No sé si Brian ya pasó. Brian, si no ha pasado, pues él sería. Brian Ernesto León.
Brian Ernesto. Okay, Leo. Okay. Sería este, que hasta ahí realmente no llegamos en el grupo porque se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero creería que estaría en el 2, sería 2, ¿verdad? Veamos, ahí dice do they, ahí estamos bien con el auxiliar, el sujeto they. Do they usually? O sería en el ng de dream. Ajá, el ing, no lleva ing, estamos present simple. So, do they usually drive to work? Muy bien. Okay, thank you. Event, volunteer, ¿quién tiene el 11? Me, teacher. Thank you. Jenny doesn't work at the restaurant. Excellent. Jenny doesn't work. Recordemos que del verbo work necesitaría para hacer una negación el auxiliar don't o does. En este caso vamos a usar doesn't, que Jenny, ¿verdad? Tercera persona singular. Jenny doesn't work in a restaurant. No necesito el verbo to be ahí. Se va el to be con su negación. It's not, está incorrecto. Necesito doesn't. Ok. Si hay preguntas, levanten la mano, digan no entiendo el punto ahí, entonces, y yo me detengo y explico. No se queden con las dudas, por favor. Ok, number 12. Vamos con el 12. Y share. Vocla número 12. El error sería en el, no sé si es el verbo, pero después de she. Worry. El error sería el worry. Worries. Worries. Ajá, el spelling de worry. Con IES, así como se los escribí en el chat, worries. Recuerden que cuando, por ejemplo, hay, tenemos excepciones con la Y, por ejemplo, el verbo play. El verbo play, antes de la Y hay una A, hay una vocal. Entonces, cuando antes de la Y hay una vocal, solo se agrega S para hacer la tercera persona, la conjugación de tercera persona. Pero si antes de la Y hay una consonante, como en el caso de worry, es R, entonces eliminamos la Y, agregamos I latina más ES. Esa era la regla de spelling con respecto a los verbos que terminan en Y. Muy bien. Entonces ahí el error era la escritura. Excelente. Ahora, my father. ¿Quién tiene la 13? ¿Cuál dicho? It's the 13, la 13. My father wants to talk. I think that is my father wants without it is to travel to Spain. Excelente. En este caso, que estamos expresando un deseo, algo que quiero hacer, en este caso sí ponen, hay dos verbos, pero no puedo tenerlos juntos en el mismo tiempo sin alterarlos, porque entonces diría mi padre querer viajar, ¿verdad? Entonces se separan haciendo el segundo verbo en infinitivo. Como estoy hablando en tercera persona, estoy hablando de mi papá,
que es un él, el primer verbo se ha alterado con S. My father once. Y el verbo, si se fijan, está en infinitivo. Quiere decir que agregamos to y el verbo no se altera. Entonces, want to travel sin S. Okay. Wants to travel to Spain. Esto, hay dos reglas que vamos a repasar con respecto al poner dos verbos. Todo sucede con el verbo que quiero hacer algo, ¿verdad? I want, por ejemplo, si yo quiero, I want, yo quiero trabajar. I want to work. I want to work. En company. Okay. Work. Entonces, ven que el primero pues está así, normal. El segundo se le agrega el to antes del verbo y no se agrega nada. Por ejemplo, si aquí fuera el sujeto ella o Mary, igual. Mary, entonces ahí, como es tercera persona en singular, voy a alterar el primer verbo. Mary wants, y el segundo lo dejo normal, to work. Solo le agrego el to antes. También sucede, por ejemplo, con verbos que expresan sentimientos, como por ejemplo, like, enjoy. Que es odiar de algo que me gusta, algo disfrutar, odiar. Esos tienen dos reglas para el presente simple. Si yo después de like, después de enjoy y después de hate voy a utilizar otro verbo, una acción, tengo dos maneras de hacerlo. Gramaticalmente no los puedo dejar sin alterar. Entonces, si yo digo, I like. Tengo dos maneras. Yo quiero decir, me gusta comer pasta. I like to eat pasta. Okay. Haciéndolo en infinitivo. I like. Y el segundo verbo va a ir infinitivo. To eat pasta. Tengo otra manera de hacerlo. La oración, el mismo significado. I like eating. Okay. Aquí el segundo verbo lo alteré agregándole ing. Esto se llama gerund. Son gerundios. No siempre que vean ing quiere decir que es una acción en progreso. Por ejemplo, aquí no estoy diciendo me gusta comiendo pasta. No. No siempre que hay ing es continuous. Eso se llama gerund. Y estamos obedeciendo a la regla de que no puedo poner dos verbos en presente simple sin alterar el segundo. Entonces puedo hacerlo de esta manera o de esta. I like eating pasta. I enjoy reading books. I enjoy listening to music. Okay. I hate cleaning the house, etc. ¿Verdad? Esa es solo una regla gramatical en cuanto a el poner dos verbos juntos en la misma oración en presente simple. Y ahí estaba con lo que nos encontramos ahí en el ejercicio del PowerPoint. My father, en este caso decíamos, wants to travel. O en gerundia. Number 14. What do you do? We are missing the auxiliary. Nos faltaba el auxiliar to. Why do you study English? Very good, Maria. Number 15. He doesn't drink tea. Doesn't drink. No altero el verbo. Ahí tengo el auxiliar ayudándome. He doesn't drink tea. The last one.
La 16. Do they are Esta es una oración. It is a, they are start class in the morning. Tengo el verbo cero estar y tengo el verbo comenzar. They are in. Tito. ¿Necesito cero estar o necesito comenzar? No puedo dejarlo todo. Comenzar, teacher. Start. They start class in the morning. Ajá. Así es. Bueno, ¿qué les pareció el repaso? Si todavía sienten que el presente simple está complicado porque lleva muchas reglas, este es el tema más complejo en cuanto a tiempos, porque tiene muchas reglas, mucho que practicar, y eso es básicamente lo que nos ayuda, la práctica. Entonces, ejercicios como este vamos a estarlos desarrollando, acompañados pues de los ejercicios que tenemos en el material de INSAFOR. Así es que, bueno, voy a chequear asistencia, se nos pasó un poquito el tiempo. Acuérdense tener su camarita encendida, decir present, audible, ¿verdad? Tengo a Ana Elizabeth Sánchez. Ana Elizabeth Sánchez. Ana. Ali Villalobos. Present. Okay, thank you, Annie. Present. Ernesto León. Present, teacher. Thank you, Brian. Cándida Luz Ortiz. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Diana Verónica Pérez. Diana Verónica Pérez. Eric Josué Reyes. Present, teacher. Thank you, Eric. Ramona. Glenda. Glenda, thank you. Henry Emerson Hernández. Here, coach. Yasmín de Los Ángeles Bonilla. I think it's Jasmín. Jasmín de Los Ángeles. Jorge Alberto. Jorge Alberto Castillo. Present. José Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you. All right. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you, Juan Pablo. María Julia. Present, teacher. Yeah. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you so much, Marjorie. Manny Betsaida Hernández. Present. Thank you so much. Ramiro Rafael. Present, teacher. Ramiro, Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you, Yesenia. Moisés Ernesto. Moisés Ernesto. Rosemary Jennifer. Rosemary Jennifer. Sandra Yamile. Present. Thank you, Sandra. Okay. I
quedamos con la asistencia que hizo. Let's continue sharing. Vamos a seguir con la clase. Ok, I see here. Vamos a empezar con la primera página del material, que es page number 9. We have here a conversation. Tenemos estas conversaciones del material de descargado de la plataforma. Esto, pues desafortunadamente no tenemos audio. Entonces le va a tocar repetir después de mí. Okay, so let's repeat. Para empezar, vamos a repetir con los micrófonos apagados. ¿Por qué? Porque algunos tenemos más rápido el internet, otros van más lento, entonces solo se oye como un desorden. Pero luego vamos a terminar, después de practicar un momentito, vamos a habilitar los micrófonos para que hagan el roleplay, en este caso en pareja, ya que es una conversación de dos. So, pero pueden repetir en casa, aunque estén con el microfonito apagado. Let's repeat. What do you do every Monday morning? Recuerden que la entonación es importante. Empezamos con una pregunta. Hay que hacer entonación de pregunta. What do you do every Monday morning? Importante también, ustedes vayan a su velocidad. Si quieren hacer palabrita por palabrita, what do you do every Monday morning? That's fine. Luego traten de ir uniendo. What do you do? What do you do every Monday morning? Okay. Y ahí se van presionando ustedes a su ritmo. I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Muy bien. ¿Tenemos preguntas con la pronunciación de alguna de estas palabras? ¿Alguna que sea tan dificilita? ¿Podemos reforzar? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Podría repetir la segunda interpretación de Sofía? Que no la entendí muy bien. Ah, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? ¿Hay alguna palabrita en específico o toda la frase? Más bien a veces es como con organize. A veces also es I, organize. Organize meetings. Organize meetings. Mm-hmm. Organize meeting every la segunda E no suena, so decimos every two Mondays. Any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, vamos a repetirla una vez más y luego lo vamos a hacer en grupos. Let's repeat. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you?
I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to read a weekly report and attend a meeting. Vamos a decir weekly, weekly, y report es como y la primera, report. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also, this is como la primera, I also have to organize meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Estos también a veces como quedan problemas. So remember, once. Once. Y la otra es twice. Twice. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Muy bien, ahora les voy a dar chancecito para que practiquen la conversación en grupo. Ahí ustedes se van a ir turnando, traten de cambiar roles, ¿verdad? Primero yo soy María y después José y después ahora yo soy José, tú eres María y así. Entre más practiquen mejor y estar abierto, ¿verdad? Si alguien recuerda tal vez, yo recuerdo que ahí se pronunciaba twice, ¿ok? Entonces ayudarle a los compañeros también en el grupo, ¿verdad? Vamos a crear los breakout rooms para que puedan practicar esa conversación. Está, recuerden, en el material que descargaron de la plataforma y también les puse el recorte en PowerPoint. Y ahí vamos a los breakout rooms. Yo creo que tenemos que practicar primero dos y de ahí dos. Sí. No sé, ¿quién quiere empezar ahorita? Voluntario. Ok, yo. Si quiere Alberto, dele usted con Silvia. De ahí le voy yo con Henry. Buenas noches. ¿Quieren que se lo... con la presentación? Que no la tengo yo. Espérame, quiero ver si la puedo compartir yo ahorita. Vamos a ver si me deja. Ah, sí, de que te carguen. Aquí está. ¿Se ve? Sí. Ok. Ok. What do you do every Monday morning? A ver, ¿quién con quién va? Me escuché. Usted, José, con Silvio. Ah, yo con Silvio. Ok. Bueno, comencemos otra vez. Disculpe, que no le había escuchado. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a
weekly report and attend a meetings. I also have to organize meetings. Organize meetings. Every 2 Mondays. How often do you use, do you check your mic? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in once, I check once or twice a day. Great, it is very important. Okay, very good. Okay. Henry, ¿estás ahí? Okay. Are you going to be Sofía and you, Mario? Okay, no problem. What do you do every Monday? Sorry, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also had to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It's very important. Okay. Okay. Ahora creo que podemos rotar Silvia y Henry y José alrededor de mí. Okay. Okay, hoy yo seré Mario. Okay, yo soy Sofía. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a quickly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. I do actually. I check once or twice a day. Great. It's very important. Okay. Yeah, so ahí Silvia en clientes, si no me equivoco se pronuncia clients. Clients. Okay, gracias. Okay, José, you are going to be ahora, Sofía. Ahora yo soy Sofía. Yeah. Y tú te tocó Sofía de hoy. Yes. No me acuerdo. Mentira, dale. Hola, hola. Okay, what do you do every morning? I check my email. Hola. Hola, me escuchas. Dale, te escucho. I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. So, yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Yo creo que, bueno, creo que lo 5 que sabemos lo que significa la conversación, va, o tienen alguna duda sobre alguna palabra de lo que pueda significar o algo así. No.
Pues sí, así que creo que por si pregunta la maestra ahí, participen para que aprendamos más la pronunciación. Excelente, amigo. Muy bien, nos vemos. Gusto. Adiós, jóvenes. Faltan algunos cuantos, pero déjenme ver. Yes, Jails, Andy, well, Linda and Annie, Brian, some people from breakout room number 4. So let's wait. In the meantime, I'm sharing the screen again. So, do you have any question about maybe pronunciation? Or everything is okay? Teacher, I wanna la palabra clientes is client. Yes, correct. Clients. Clients, gracias. Excellent. Okay, I think that everybody's back again. So what we're going to do is to let's see. Ahí tienen un botoncito para que pues levanten la mano y pues pueden dejar ahí una manita levantada para saber quiénes quieren participar con los roleplays. Y luego, pues cuando terminen, la bajan y le damos chance a los demás. Vamos a levantar las manitas para ver quiénes quieren. Ramiro. Someone to practice with Ramiro. ¿Alguien más? Juan Pablo. Ok, let's start with Ramiro and Juan Pablo. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's a very important. Excelente trabajo, escuché muy buena entonación, hicieron tono de pregunta, de admiración, etc. Just one word, report. Acuérdense que con reporte la primera suena como I, report. Report. So, excellent job. Thank you so much for participating. Gracias Thank a you. Ambos. Tenemos otra, no, es Eric. Eric creo que acaba de hacer su participación, ¿verdad? Era Ramiro y, no, Eric. Ya. Yeah. Okay. Juan Pablo. Ok, José Alfredo. Hello. Ok. Okay. Inicio. Okay, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend meeting. I also have to... ¿Cómo se pronuncia este teacher? Organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right. It is a very important. It's very important. Excellent. You did it very good. Excelente trabajo. Gracias por su participación. Vamos a ver. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Another 2 volunteers. 2 más y seguimos.
two more volunteers. Wilfredo, thank you so much, Wilfredo. Anybody else with Wilfredo? Jose Osvaldo, thank you so much. Hi, Wilfredo. Okay, what is Wilfredo? And Osvaldo. ¿Quién va a empezar? Wilfredo, si quieres comienza. ¿Comienzo yo? Sí, sí. Vaya. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clinics for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, pretty good. Pretty good job. Thank you so much for participating. I have Silvia. And who wants to practice with Silvia? Alguien que practique. Marjorie, thank you so much. I am Sophie. What do you do every Monday morning? I check my email and I call a client for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Excellent. Very well done. Thank you so much for participating. You did it excellent. Muy bien. So that's nice. Muy bien. Han hecho un excelente trabajo con la pronunciación. Y pues, ¿qué más? Entonación es importante también, como les decía. Y vi que estaban pues haciendo el apropiada entonación dependiendo y respetando las pausas también, ¿verdad? Así que muy bien. Espero que sigan así. Y pues, then we have the exercise number 3. It's a spade work. Discuss the answer to the questions below. So, in this case, I think it's number 1, it's from the conversation, and number 2 is your personal opinion. So, for number 1, what activities do Mario and Sofia do on Monday? What is the answer? Ramiro, thank you. Mario and Sofia do on Mondays check your email. They check their email, Call the clients. Read a week report. Read weekly reports, Attend a meeting. Organize meeting. Only. That is correct. That's the answer. Thank you so much, Mario. So, Ramiro. So, Mario de la conversación, Ramiro is student. Okay, so yes, those are the activities that they do. Now, do you consider that it is important to check your email every day and why? Yes, it's very important checking emails every day because it's necessary have all information for start the work. Exactly. You keep updated. You need to, necesitan estar actualizados. Yes.
So you need to keep updated with information, new procedures probably. So yes, it's really, really important to be checking emails. And as you see here, it's daily activities. So what are some activities that you do in your workplace? Do you write reports? ¿Qué hacen más o menos? Daily activities, normal activities at the workplace. In my work, is some of my activities in my work every day will be the first one, check my emails. I have to write report sometimes. I have to prepare computers. I have to create reasons. I have to help to other people to solve any type of problem. Oh, you assist people or customers or coworkers. Eso, trabajadores, compañeros suyos o clientes. You help people. Only that. Customers, only that. Okay, perfect. Thank you so much. You do a lot of things. You're very busy. Nice. Any other volunteer? Who wants to share? What activities do you do in your workplace? No worries. Sometimes we we think that we are tenemos como un vocabulario que es lo que necesitamos, ¿verdad? O sea, aquí hay algún vocabulario que vamos a repasar. So, esto es como para actividades diarias, ¿verdad? Algunas relacionadas al día a día, a la vida, a su hogar, algo otras para el trabajo, etcétera. Tenemos vocabulario acá. Es un word bank. Recuerden que el motivo, ¿verdad?, es ampliar lo que tenemos en el material y pues hacer un poco más. Así que pues vamos a ir con este vocabulario. Vamos a practicar pronunciación de estas palabras. Pueden repetir en casa. Recuerden siempre con el micrófono apagado y luego pues repasamos si hay alguna que se les haga difícil y también por significado. Vamos a empezar. Cashier. Cashier. Commute. Commute. Hire. Hire. Job interview. Job interview. Librarian. Librarian. Manager. Manager. Musician. Musician. Photographer. Photographer. Pilot. Pilot. Quit. Quit. Reporter. Reporter. Salary. Salary. Secretary. Secretary. Waitress. Waitress. Work experience. Work experience. ¿Alguna de estas que sea nueva para ustedes que quieran saber el significado? What's the meaning of any of these words? Ramiro? Your microphone is off, Ramiro. Excuse me, hire. Hire, it's contratar. Contratar. Okay. Hire.
José. Quit, quit, perdón. Quit, quit es como dejar algo, es como parar de hacer algo. Por ejemplo, yo puedo decir, dejé mi trabajo. Ya, abandoné eso. I quit my job. También puedo decir cuando yo dejo, por ejemplo, de fumar. I quit smoking. Uh-huh. Es cuando usted desiste, renuncia o desiste de algo. I quit. Uh-huh. Gracias. Desistir o renunciar. José. I quit. No, esa la que preguntó Ramiro. Ya, yeah. I quit. 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 Sí. Ajá. Es dejar de hacer. Waitress es el femenino para mesera, es waitress. Aquí les escribo en el chat, acuérdense, mesero es waiter, es masculino, waiter, así como les escribí en el chat. Y waitress es femenino. Uh-huh. Si es mesera, waitress. Si es mesero, waiter. Waiter. Uh-huh. Ahí se las escribí en el chat de la meeting. Any other question? Yo tengo una pregunta. Sí, Juan. Quit dice dejar. Quit. Quit. Por ejemplo, dejar mi trabajo. I quit my job. Uh-huh. Pero dejar en qué aspecto? Porque si yo digo I leave my job, está malo. El I leave es como, o sea, yo me voy de ahí, ¿verdad? Pero I leave, por ejemplo, I leave my home at pero regreso. Pero regreso, ajá, me voy, pero pues es como dejar definitivamente. Definitivamente. Entonces ahí sí que no hay pierde. Entonces, puede ser que usted diga, I left my job, yo dejé mi trabajo. Pero lo más apropiado es quit, porque ya no va a regresar. Ya dejó de hacer eso. Ok, es como ya abandoné, ya no regreso. I quit my job. Uh-huh. Ok, y la segunda palabra: commute. 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 Es el trayecto, el recorrido. Decir, por ejemplo, my commute to work o I commute to work every day. Es el traslado. Uh-huh. Trasladarse, el desplazamiento. Por ejemplo, I commute every day. Yo me traslado o viajo todos los días. O puede ser, una vez me lo preguntaron en una entrevista de trabajo, what is your commute to work? What would be your commute to work here from your house here? Como cuánto duraría en cuánto yo tiempo yo llegaría al trabajo. It's the commute, el desplazamiento. A eso se refiere. So you can say, my commute to work is about 45 minutes by bus. Interesante. And that's it, yes. No había escuchado esa palabra. O sea, bueno, no sé si solo yo, pero... No, es escuchado para que eso significaba y que pues se podía usar así. Así es, y por eso es la importancia, miren, no dejen de conectarse. Aprendemos más y ampliamos vocabulario. Ok, thank you, teacher. Conocimiento en general, para eso estamos. You're welcome. Traten de, por ejemplo, hacer oraciones con palabras nuevas. Lleven una listita. Por ejemplo, las palabras nuevas que yo aprendo cada día, ¿qué voy a hacer con ellas? Tal vez haga una oración con cada palabra nueva que aprendí en la clase. A veces decimos, no me queda tiempo, pero vea, a veces, sí, en el trabajo tal vez no le permiten andar con el cuaderno, pero anóteselas en la mano, ¿ya? Diario, por ejemplo, hoy aprendí commute, aprendí waitress, aprendí hire. Entonces, me anoto esas tres palabritas para aprenderme las mañana en el trayecto del día. De repente estamos atrapados en el bus, en un tráfico, y eso, en vez de seguir chequeando, pasándole el escáner todo el que se sube, pongámonos a repasar, ¿verdad? Aunque bueno, también es importante ver, ¿verdad? Sí. Pues, siempre hay que estar atento. Pero, ajá, de repente revisar los apuntes, ¿qué aprendí ayer? ¿Cuáles fueron las palabras nuevas?
aprovechar ese tiempo, ¿verdad? No, no me puedo bajar del bus, no puedo seguir avanzando. Entonces, me pongo a repasar. ¿Ok? Hacemos una oración, dos oraciones, o simplemente a darle una ojeadita a las notas. Traten de siempre andar sus notitas y en algún chance repasar, porque si el vocabulario nomás se queda en los apuntes, ahí no va a ser nada, ¿verdad? Es necesario practicar para que así vayan ampliando su vocabulario y no, pues, como les digo, a veces son palabras así que las utilizan más que todo a veces en entrevistas. Esa ya me la han preguntado en entrevistas con Mute. Entonces, sí, es importante que tengan vocabulario, ¿verdad? Para que no es como que es eso que me preguntó, ¿verdad? Repita, por favor, eso le pasa puntos. Así es que, bien, any other word? ¿Algo más? Ok, repasamos las nuevas. Commute. You, commute. Y la E no se pronuncia al final. Commute. Commute. Hire. 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 The other was quit. Okay, quit. Quit, quit. Quit. And the rest, I think, waitress es también nueva, so, but it's okay. So, the rest of them, sé que, pues, y aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 15 oraciones a las cuales falta una de esas palabras que tienen allá. Entonces, vamos a ir completando. Yo sé que por tiempo, pues, no vamos a copiar la oración completa. Entonces, solo en su cuadernito, siempre tengan su cuadernito ahí cerca, vamos a poner number one. And the word that is missing, for example, it says, I work in a store or in a restaurant. People give me money. I am a cashier. Cashier. So you write number one, cashier. One, cashier. Number two, I'm looking for a job with a high, I want to make a lot of money. I'm looking for a job with a high salary. Salary, exactly. Excellent. So, number one, cashier. Two, salary. Y así van a ir haciendo las demás. Solo escriban el número y en la palabra que la complementa. Ya luego, si de pronto tienen chance de escribir la oración completa mañana, just for practice, o imprimen el material, ahí pueden ir copiando sus anotaciones. To my different countries for my home. I am pilot. Four. I don't like my hair. I want to. I play a guitar. No, the guitar. Your soy. Músico. Música.
Okay, let's see what you have. So number three, I travel to many different countries for my job. I fly an airplane. I am a pilot. Pilot, excellent. Number four, I don't like my job. I want to quit. Quit, excellent. I play a guitar. I am a musician. Excellent. Musician. Musician. And he wants to new coworkers. My company wants to new coworkers. Hire. Hire. Excellent. My company wants to hire new coworkers. Now, number seven, I type letters and answer the telephone for my boss. I am a secretary. Secretary, that is correct. Last week, I had a man ask me a lot of questions, and later the company hired me. Job interview? Job interview. That is correct. A job interview. Nine. I work in a restaurant and take people's orders and I serve them food. I am a? Waitress. Waitress. Okay. I want to find a job, but I don't have any. I have never worked before. Work experience. Work experience. Excellent. Experience. Work experience. Excellent. I love my job. I use my camera to take pictures of lots of interesting things. I am a photographer. Photographer. Correct. let's see. I work in a big company and I have to go a lot of meetings. I am a manager. Manager. Uh-huh. I work in a library. I am a librarian. A librarian. Excellent. You can see me when you watch news on televisions. I am a TV news. Reporter. Reporter. Excellent. Okay, so I know it is time to go. Ya es hora de que pues vayan a descansar. Solo confirmar la asistencia, ¿verdad? De los que no escuché que pronunciaran presente. Ana Elizabeth. Cándida Luz. Diana Verónica. Jazmín de Los Ángeles. Jorge Alberto. Moisés Ernesto. And Rosemary Jennifer. Los demás, pues ahí están. Sí, no los mencioné porque están chequeadas como presente. Y pues les agradezco mucho su tiempo, su puntualidad. Y pues nos vemos mañana. See you tomorrow. Sleep well. See you tomorrow. Good night. Thanks, good night, teacher. Teacher. Nadie se va a quedar ahora, teacher. Fíjese que tenía a Ana, la primera de la lista, pero no se presentó. Si usted quiere tomar el lugar de Ana, estaría bien. No, solo quería saber. Voy a dormir. Okay. Good night. Good night. Good See you night. Tomorrow. Excelente, Choco. Buenas noches.